דף חפטט, תנה, 30 יום לא איתי. עשי רנגוואש של הברייתא. טרינט אדיאס לא איתי. אינטון פרגונט, מהו 30 יום לא איתי? כסיניפיקה, איסו שמואל, מה מברר חברו סתם שלא שואל טובו, 30 יום. הברייתא תדיזנדו, אוקיי, סתם מלווה 30 יום. Alguien que empresta dinero y no colocó data de vencimiento no puede reclamar o pagamento antes de los 30 días. Mínimo 30 días. Entonces eso es, Shloshim Yom lo itin, que no venga un acreedor a cobrar. Al viuda ve a Bartama. Entonces el viuda ve a Midrash y faló. ¿De dónde que aprendemos eso? De Pasuk en Shemitah. Kareva Shenato Sheva Shenato Shemitah. O Pasuk dice Kiye de Babeja Beleyal. Si vos va a querer, alguien va a te pedir emprestado y ya me deja pen y de bar y me va a dejar Beleyal. Kareva Shenato Sheva. Entonces, alguien emprestado no piensa, ahora estamos perto de Shemitah y después no me va a devolver. No piensa, empresta mismo así. ¿De qué se trata? ¿Por qué repite dos veces? Lo y Shenat Sheva y lo y Shenat Shemitah. No es la misma cosa, Shenat Sheva como Shemitah, o séptimo año. מה אמור לומר קרבה שנה זה השם שמיתה? שלא תאמר כל 30 יום אינו רשאי לטובו. לאחר 30 יום באמת כספים הוא ולא יגבנו. פרק הפסואה נופיינסה, כנובה אימפרסטה דינירו, שוסטו טרינטה דיאס אנטרי לראש השנה לשמיני. האי ודיזל, אז פרימרו טרינטה דיאס לא פוסו פדיר. Y el día 30 ya es Sof Shemitah y Meshamet. Y no tengo cómo cobrar entonces esa dívida. Entonces, ¿será que no voy a prestarle? Fouquén salirme más. Por eso faló dos veces. Careva Shenato, lleva Shenato Shemitah. Que mismo así tengo que prestar. ¿Qué dice él? ¿Y por qué ya no Shana? Shloshim Yom Bashana Hashub Shana. 30 días se llama Shana. Y aquí nos enseña que afirmo que Vadai no va a tener como cobrar, mismo así, Shevi'id Meshamet. Y Derejagab aprendemos que está mil veces el Shimion. Entonces, por eso ahora compara con lo que Rafa lo que en Amar Biboba Mamal Amram. רב מטרה בשם רבא, מרבה חברה מנה שלא לטובו, השביעי משם ביתתו. ספרו מה קונדיסיון, טמפרסטו, מה קונדיסיון, כנומה רקלמס, האם דה פענו פגר דורנטו טמפו, השביעית משמתת. רב עלו איסו פורלושיקה. מה זה הפרגונות ההיא? Podemos aprender la historia del Rab, de Pasuk. Que Shevid me llamete, el mismo que no ten condiciones de cobrar. Aquí pregunta Rab, que la pregunta de Gemara es: Maister y Leral le Ashmoinan. ¿Tocuar el Hildus del Rab? Ya aprendemos eso de Pasuk. Que está mal bajo los Shimbiom. Es como Almena, se lo le tobó. Y mismo así. Dice Pasuk que me shamet. Te responde que Elifaz, Rab, aprende de Pasuk otra de la Shah. Tane, Ashkach, Tane, Bishmai, Karevat, Asha, Eva, Shena, Shemita. Tante la misma pregunta. Lo y Shena, Sheva, y Shena, Shemita. Umata, Mulva, Karevat, Sheva, Sheva, Shena, Shemita. Aquí la respuesta es diferente. Shelot makos sheshanim sadehu lefanai. Karmo lefanai. Ulecha sheshanim vashmata kesafimu velo yigbenu.
Fugenza y Memaca, le va a llevar a la mitad. A pesar, puede pensar, cuando van a prestar dinero, durante 6 años, él tiene de dónde cobrar, porque a pesar de trabajar, yo debo tener de dónde pagar, trabajo en los campos. Machenata lleva, ¿de dónde voy a cobrar mis dívidas? Si el deudor no puede trabajar la tierra. So, no final, que va a comenzar a plantar de nuevo en Chemini, y ahí ya la dívida ficó cancelada. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Por eso di, mismo así, empresta dinero. Aún es. Según el primo Shev, un poco diferente. Le dice, ¿por qué repete? Para decir, ten dos cosas negativas, aparentemente. Primero, que yo no voy a trabajar la tierra. Y ainda no puedo cobrar mis dívidas. Estoy perdiendo de dos lados, cabiajol. Por eso dice que empresta. Ahora va a explicar la última parte de la Mishnah. Falamos. Quasi la última, ¿no? Aún es, me falté, veamos si sembra, que son multas que la Torah obliga a pagar, son ya que no es un préstamo, mejor me hace bedín, en la mashmitim, no se cancela. La viuda amará de Rebi Meiri, de Rebi Amá, de mi verga, de Bartalui. Explica ahora, Rabbi Meir es una cama que discutió con Rabbi Uda. Vimos a Rabbi Uda en la Mishnah que Rishon viró Mirbe. Si fez otra compra y no pagó, anterior ficó dívida y Meshamet. Mas Rabbi Meir sustenta. Discute con la viuda y dice que a Kafat Hanut lo me llamé a filo que pidió varias compras. A Shizkov Mirbe Mamash. Entonces también en eso me falté que más la Mishnah que lo me llamé a filo que Amal Bedin el Rebbe Meir. A no ser que Shazakaf Mirbe ahí me llamé. Mas si no, no me llamé. Porque de fin Rabbi Uda, también en eso me falté, cuando Amad Bedin me llamé, y no como a Mishnah, entonces Mishnah no es como Rabbi Uda. En esa parte. Después se explica que con Maase Bedin, que faló a Mishnah que lo me llamé, el Ugizre Dinim, son los veredictos de Bedin que escriben, pero ni Hayar le proní, ni ten los KBK, fulano debe pagar tanto de eso. No es un préstamo, entonces eso lo me llamé. Ahora dice, Peshita da milta, no tenemos dudas sobre lo siguiente, milve, shehinesit kafranit, en el me llamé. Si antes de Shevi reclamó, me debe dinero, yo debedor cofer bakol, que no debe. Entonces durante Shevi, ainda cofer. Y después de Shevi'it, o consiguió, o creó tras de testimonios, que sí debe. Entonces, en Shevi'it me llamé, la dívida continúa en P, mismo que pasó Shevi'it. Porque en Shevi'it, lo cargan los hijos, no tenía cómo cobrar, no tenía testimonio, y le están negando. Ahora, inverso, Kafranit, Shehine, Esid, Mirve, sí primero Kafar. Y después, Necid Mirbe. Antes de Shevi ya consiguió testimonios y Obedín obligó a pagar. Se trata que sin Pesach Bedín, porque si no, ya falamos que Maase Bedín no me llamé. Aquí se trata Bedín Hayama, no escribió veredito. Entonces ahí Peshita que me llamé, porque es Mirbe. Ahora la dúvida es: Rebí me llama. Af, Lemidad, Adin, Ken, ¿será que para Tashlomin también va a tener esa diferencia? Si en Milbe sabemos que se cobra,
Barjó cobra Benoni, de tipo de campo, de nivel mediano, medio. Y si es Nezakin, como Nixal, cobra de Edit. Entonces va a depender de eso. Explica, ¿cuál es la duda? Lo trija de lo que si de la mil ve, aquí con eso, si se inesit, Kafranit, Mina Edit. Porque cuando negó es como Gazlán. Y después tras el Edin que debe. Ahora ya es como un Gazlán que está obligado a pagar. ¿Será que entonces, así como falamos para Shevi'it, que no hay más dívida, por eso no Shemet, no Meshamet? Entonces, si no hay dívida, hay Nixal. Y Nixal cobra de Edit. Los mejores campos. O inverso. Kafranit, primero negó y después consiguió probar. Falamos si fue antes de Shevi'it, es Alba. Entonces, si es Alba, entonces va a ser cobrar de Benonit. Porque Zakav es Milbe. Entonces, eso fue con duda. Ahora explica la última parte de la Mishnah. Malvea la Mashkon. Falamos que Malvea la Mashkon no me shamet. Shemuel amar afilu a la Mahat. Afilu jobo me amane. Memo que la divida es 100 mané. Y te entregó de Mashkon apenas una agulia. No me shamet. Como Rashbaga faló que Mashkon vale. Afirmo que vale menos del valor de la divida. Ahora, ¿de dónde aprendemos ese din que Maibar Mashkon no me shamet? Y también que a Moser está notado le ve din no me shamet. De pasuk. Vasher y eleja et ajija tosmet yadeja. Pero además, si yesh le ajija ataja yadeja, si tu hermano tiene alguna cosa tuya, de debedor, eso aprende. Asher y Eleja. Entonces, es como si ya cobró. Eso es lo que me llamé. Velo a Moser, Shtarotal, Ebedin. La palabra Eleja, mi Eleja, Asher y Eleja. Más que si entregó para Ebedin, entonces no es Eleja. La primera de las de Eta Hija aprende Mashkon. Y de Yed y Eleja excluimos Moses Tatal Lebedin que lo me llamé. Alaja Bet. Ahora comienza Prosbol. Que hoy en día que se hace un documento para que las dívidas no sean canceladas. Prosbol es lo me llamé. Y Lelti Ken Prosbol, como dice la propia Mishnah después. Si escribió Prosbol, no se cancela la dívida, debe ser escrito en el ul de Sof Shemitah, antes que termine Shemitah. Ze echamina de barin sheitkin hilel hazaken. Esa una de las takanot de hilel hazaken sheherah shenuehu amili albot ze berubia ma shekatu batu shema isha melech apidu al rojav liya lemor. Cuando veo que empezó a se privaban de prestar dinero y trasgredían que a Torah faro isha melecha, itkin hilel Azaken prosbol, tiken prosbol, que significa takaná para los ashirim, que no percan su divida, y también takaná para los anim, que no per, que tengan, quieren prestar, si no, ninguém querían prestar para ellos. ¿Y qué está escrito? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el motivo del prosbol? Zeu gufoja prosbol, ese es el texto del prosbol. Moser anir ajeim ish pronim pronim de ish min comproni. Yo entrego todas mis dívidas para fulano y fulano de Yanim, bedín de tal lugar que voy a cobrar esa deuda cuando quiera. Asignan o tres de Yanim o dos. Ahora, nos vimos que Moshe está rotable, bedín. No me llamé en la Torah. Neso se apoyó Hilel. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí
no entrega el documento al Betim. A través de ese prosbol que él escribe y ni entrega para el Betim el prosbol, fica con el creador. Eso que está escrito, que él está entregando todas sus dívidas para el Betim. Esa está canada de Hilel. Gemara, Mikam Sanju le prosbol, Sheumina Torah, que Mikam Sanju. Dice Rav Haim, también así mismo el Premoshe, que se refiere, está fuera del lugar, se refiere al final de la baraita anterior, antes de la Mishnah, falamos, ayer deja de Hegta Mishnah, deja, velo a Moshe Shtarotal Ebedim, de Sedin de Moshe Shtarotal Ebedim, se apoyó Hilel para le taque en prosbol. Ahora, pregunta, ¿un prosbol de Batorahu? ¿Cómo está diciendo que de aquí Samhu para prosbol? Más que prosbol se aprende de Pasú. Si falamos en la Mishnah que Hilel Tiken, te responde que Sheitkin Hilel Samhu le de Batorah. Mira, Toramos esto a Terebedim. Y le etiqué que es suficiente hablar o escribir ese texto. Entonces, y leer se apoyó en este paso. Ah, Marabuna, acá tengo una pregunta. ¿Qué si te cambió el cobraja? ¿Qué mande a Amazo mi debat Torah? Según lo mande a Amar, que Mazrot Bisman Baicheni, en mi Torah. Entonces también Shemitah, en mi Torah. Entonces, para eso mandé a más preguntas siguiente. Bilel, Matkin, al debat Torah. Como pregunta Babli, Gitin, la medba, ¿cómo es posible? Hilel, fa esta canal, acorda va mi Torah. Si mi Torah divida se cancela, ¿cómo tiene que hacer prosbo para no cancelar divida? Ya que Odin de Shemitah es mi Torah, él entiende que depende de Masrot. Amare Biosi. וכי משעה שגלו ישראל ובבל לא יפטרו מן המזוות התלויות בארץ? כדי זה, משמע לא כפעלו אנטריומטי כסו קשה פרקנדיס כשמיטה מן התורה, עם העשור מן התורה. מעשי שמיטה את רבנן ניחה. את הפרעות הרבי יוסי. Afilo que se mitad de la bananca, porque haré después que Galú Israel ya tapatú de mis botas te lo yo al bares, mas se mitad que Safim es Jobataguf, o se mitad que Safim no hay que me barme juzlares de Batorá. Entonces, afilo que se ya se mitad de la banan. שמיטה כספים מן התורה, כמו הייתי כן הלל לעקור דבר מן התורה. חזר רבי יוסי ואמר, טוב רבי יוסי אמר הרספונדה, כפרקנדי שמיטה בדרבנה לא קשה מידי. פורקה, זה דבר שמיטה שמות. תחקית את דבר בזה שמיטה שמות. באפרנדר, יסיד רספונדיו בבלי, בשעה ששמיטה נוהגת דבר תורה, השמיטה כספי נוהג בין בארץ ובחוץ לארץ דבר תורה. שיתן שמיטה מן התורה, אתה נותן שמיטה כספי נתמר. מי מוכר חובת הגוף? זה קומפרו, השמיטת קרקע. תנתו נתרה כמו חוץ לארץ, מן התורה. ובשעה שמיטה נוהג מדבריהם, כאילו שמיטה את רבנן, כמו בזמן הזה, השמיטה כספי נוהג בין בארץ ובחוץ לארץ מדבריהם. Entonces, por eso, pregunta eso para quien dice que Shemitah es mi Torah. Ahora, otra respuesta. Taman, Amrir, en Babel, falan. Afiro que mandé a Mahasot de Batorah. Bodebe Shemitah Shemitah. No depende de Mahasot. Afiro para quien dice que Mahasot de Batorah. Shemitah es de la banana. Afiro Shemitah Tkarka. Porque de tan ebeze de Shemitah Shamot. Rebío a Mashene Shemitah Alalu. Shemitah ve-Yobel. Shamot se refiere a Shemitah y a Yobel. Así respondió Babli. Beshasha Yobel noheg, Shemitah noheg de Batorah. Cuando ten Yobel, también ten Shemitah min Torah. Pascu Yoblot, Shemitah noheg min Dibrehem.
Si no te más Yobel, entonces también Shemitah de Rabanán. Y Yobel se te saque no ten. En Matai Pascua y Oblot. Taquito. Yobel y. Tiyelahem. Claten de Lorba Ares de Jol Yoshebea. Bismán Yoshebea Alea. Cuando todo Israel está en la tierra. Lobimán Shigalú Mitoja. Cuando Galú, ya no es Menatora. Y afuera cuando Hazar Ezra no va a Echení, la mayoría no voltaron. Entonces ya ficó Shemitá de la banana. Ayú, Ale, Abalí, Merubá, Bin, Shepeyuda, Bin, Shepeyuda, Bin, Yudá. Yahu, Yablón, Noaquín. Acá la pregunta: si estaba todo Israel más misturado, no guardaron. Cada uno su tierra que recibieron de heranza de Yeshua. Por ejemplo, el tipo de Yehudá, en la tierra de Benjamín o viceversa. ¿Será que Yahvé no es? Tamura Yoshebea, le col Yoshebea. Podía hablar Yoshebea, y faló le col. Ucratén de Orba, le col Yoshebea, que si cada uno en su lugar. Y también aprendemos col. Tienen que estar todos. נמצאת אומר כבר שגלו שבר רובם גם חסי שבט המנשה בטלו היומרות תונדה זה שנאה פה קדוס פרימרו טמפלו כאנדו גלו גד רובם גד יחסי מנשה כנאה פה קדוס אנחילים שעשנו לא יובל מן התורה נותמס יובל שינת יובל שמיטה דרבנן אפילו שמיטה קרקע פורסו שמיטה כספי דרבנן פורסו תיקן הלל como Ribi. Ahora otro din. Ribi es el cabello de Biam. Afilo en el tunín de Romi. Primer Pirú dice que a pesar de poder hacer prosbol, afilo que esos documentos de dívida están en Romi, en otro lugar. Porque no precisa entregarlos para Bedín. Otro Pirú, y así de Primoche, afilo Bedín está en Roma. Él escribe prosbol en otras ciudades. Él dice: mostrarle la gem. Bedín, pero ni afilo que Bedín ni está sabiendo de eso. No precisa entregar el prosbol para Bedín. Ribi, Bob, Shabbanán de Tamán. En nombre de Jajamín de Babel. Shelo Shashedanu, Umete Jamén, Jotmin Bishnaim. Tres juicios. Danu de Nema Monod y un murió. Cuando escriben documentos, asigna a los dos que sobraron. Maten que escribir. Para no piensen que hicieron un din con dos. Ve amar a Farpiche, Hatano Bishnaim, Dano Bishosha, mismo que asignaron dos. Mas el din fue con tres. Como dice Pablo, y vejal de toy. Amar Bihagai, Mati te amra que me da, hijo mil mata, o Haedim. Podemos decir eso de nuestra Mishnah. Que faló, oh, Aedim, más más, afilo que era Bedín, asignan dos. Pregunta, ¿qué prueba eso? ¿Le Bedín me dio también prosbol? ¿Vos aprende un din para dilema monapa de prosbol? Tal vez prosbol es más caro. Acá están, contra una barraita que sí aprende. Me dio también, imagíname, se aprende de prosbol. Ahora otro día, en lo carca, falamos de próxima Mishnah, para que ve prosbol. O deudor debe tener carca. Si el deudor no tiene carca, más alguien que debe para el deudor tiene carca, escribe prosbol. En lo que habrá Javino carca, con el prosbol. Es Javino, como el caso. Rubén, Jayal y Shimon. Rubén debe para Shimon. Entonces Shimon es creador. Ve Levi, Jayal y Rubén. Y Levi está debiendo para Rubén, que era deudor de Shimon. Rubén en lo carca. Le Levi y es lo carca. Mismo que Robin no tiene carca. Ahora Shimon quiere que ver prosbol para su adivida con Shimon. Shimon no tiene carca. No, Shimon quiere que ver para su adivida con Robin. Y Robin no tiene carca, más Levi ten. Y Levi debe para Robin. Por eso, Kodvin le Shimon a Nechazab She Levi. ¿Por qué? Porque tenemos Shibuda del Binatán. Que primero puede cobrar del tercero. Tranquilo, lo vete en cara acá.